¿Cuál es un poco el espíritu de la convocatoria de hoy con rectores de universidades nacionales? Mirar la agenda para adelante, siempre digo capitalizar un poco estos fecundos 8 años, pero fundamentalmente los desafíos que nosotros tenemos por delante, la organización de un encuentro el 23 de agosto en la provincia de Córdoba. Nosotros estamos llevando adelante encuentros nacionales por la educación. Y ahí el planteo es un poco el mismo que hacemos con la educación obligatoria, digamos. Mirar para atrás, capitalizar y celebrar lo mucho que hemos avanzado, pero fundamentalmente lo que nos pide la sociedad y la presidenta y lo que nosotros queremos, cómo nos desafiamos para la universidad en este caso, ¿no? La universidad que viene, cómo la universidad acompaña a un proceso y a un modelo político, ¿no? La universidad busca, ¿no es cierto?, preparar profesionales para la vida, para el crecimiento de un país, para ser un mejor Estado, y en función de lo mismo queremos construir no solamente marcos teórico-políticos que tengan que ver con ese Estado, sino qué desafíos se le deben plantear al país en los próximos años. Y esto es muy importante porque existe no solamente ganas de hacer lo mismo, sino un sentido de identidad muy alto por parte de los distintos representantes de las universidades para trabajar en esta construcción colectiva. Así que el desafío está planteado. Estamos hablando de una metodología de trabajo que se va a realizar a través del SIN y del Ministerio de Educación. Y bueno, en esa metodología de trabajo participarán las distintas universidades en las especialidades que consideren que son más apropiadas. Básicamente se habló del modelo de país, el modelo de planificación de acá a 10 años, dividida en dos quinquenios, y se habló cómo se van a instrumentar las futuras políticas públicas donde la universidad se requiere tenga una mayor presencia activa.